Se acerca el 20 de noviembre y hoy arranca la campaña electoral en la que los partidos políticos ponen encima de la mesa sus propuestas. Para ello salimos a la calle y conocemos si a los ciudadanos realmente les interesa esta campaña electoral. Un nuevo periplo de discursos, mítines, propuestas, promesas, deseos y planteamientos. El 20 de noviembre se afronta como un cambio para unos o la persistencia de sus tendencias políticas para otros. Partido Socialista y Partido Popular se siguen perfilando como las dos fuerzas que optan a la presidencia. No obstante, otras agrupaciones como Izquierda Unida quieren dar un fuerte golpe en la mesa y tener presencia en el Congreso y el Senado. Va a ser una campaña muy intensa, porque los socialistas lo que queremos es hacer en un momento de dificultades importantes para el país, donde el desempleo es el elemento más preocupante. Queremos salir a la discusión con nuestro principal oponente y adversario, que es el Partido Popular, para darle a los ciudadanos razones y explicaciones de lo que es un acercamiento pretendidamente mágico del Partido Popular, de que si consiguen gobernar van a acabar con el desempleo en 3 días, y nosotros estamos haciendo un planteamiento suficientemente serio de esta es una principal preocupación para el Partido Socialista, pero no queremos inducir a nadie a que piense que se va a arreglar de forma milagrosa. En primer lugar, aunque sea una reiteración que hemos hecho a lo largo de los últimos meses, diremos que esta crisis económica, sin duda, gestionada por los gobiernos socialistas, no ha sido producida por los gobiernos socialistas. Ha sido producida, básicamente, por los valores de la derecha puestos en marcha, es decir, por el mercado sin Estado. Nosotros vamos a hacer dos tipos de campaña. Una, pero que tiene dos tipos de fórmula. Una es el contacto directo con las personas. Es decir, nosotros todas las mañanas hasta la tarde estaremos visitando pues mercadillos, casas, a los ciudadanos, haremos actos sectoriales, muchos actos sectoriales, sobre todo y fundamentalmente en nuestra provincia, con pequeños y medianos empresarios, con autónomos y con agricultores, que son los que han sufrido la crisis mayormente, es decir, los agricultores de Jaén, porque tienen una situación compleja y hay que explicarle cómo está, los autónomos, porque en Jaén han cerrado más de 1.000 autónomos, y pequeñas y medianas empresas, porque han cerrado más de 300. Entonces habrá un contacto sectorial con toda esa gente, explicándole cuál es el programa del Partido Popular, cómo podemos salir de la crisis. Habrá un contacto permanente en la calle, ya te digo, con los ciudadanos calle a calle, casa a casa, y luego habrá actos públicos, como hemos hecho siempre, en todos los pueblos de la provincia de Jaén. Habrá incluso en algunos pueblos grandes, pues incluso hasta dos. Por tanto, tenemos aproximadamente previsto unos 300 actos públicos y luego el contacto, ya te digo, otros 100 y pico actos sectoriales y el contacto público diario. Izquierda Unida es una fuerza política que desde hace ya muchos años se presenta con posibilidades reales de conseguir un diputado en el Congreso de los Diputados. Nosotros nos presentamos con la firme voluntad y con todas nuestras fuerzas para conseguir ese diputado. Para ello, naturalmente, tenemos nuestras razones, tenemos nuestros argumentos de peso. Tanto Partido Socialista como Partido Popular se están disputando ellos, están haciendo una especie de juego de partida de tenis, en el que están lanzando la pelota, a ver quién es el que la administra mejor. Pero la pelota que se lanza es la pelota de la reforma laboral, del pensionazo, de más de 5 millones de parados, de un 40% de la población joven en paro, un 50% de mujer, y creemos que no tienen argumentos para reclamar el voto a los jiennenses. La opinión de la calle es cada vez menos esperanzadora en cuanto a la posición de los políticos. En este sentido, para muchos la política de España se ha desvirtuado considerablemente y no merece la pena acercarse a las urnas. Creo que sí, creo que necesitaría un cambio en el gobierno, por lo menos a ver si cambia la situación. ¿Y dentro de la campaña electoral te parece que los partidos políticos en esta situación de crisis económica se deben gastar más o menos dinero? Yo creo que deberían gastarse un poco menos, pensar más en el pueblo y no tanto en campaña. ¿Tienes decidido tu voto?
No, todavía no. Por tanto, ¿le parece bien que haya campaña electoral a partir de esta noche? Sí, sí. Sí, que hay campaña. ¿Tiene decidido su voto? Eso no lo tengo decidido todavía. No tiene decidido. No. Y bueno, con la crisis que hay hoy día, ¿es necesario que los partidos políticos se gasten tanto en campaña electoral? Pues no, pues no, pues no. Que guarden los dineros, que falta nos hace. Si hay campaña electoral, pero que sea todo para bien, no sea para más, y que nos ayudemos unos a otros, esto es lo que ocurre. Y otra cosa que voy a decir. ¿Tiene usted pensado su voto? Hombre, claro. Pues la verdad, se ha dicho que estamos ya tan escarmentados de política que yo, por lo que me vale, pues no, no sé si será para bien o será para más, pero que nosotros nos está beneficiando poco a la clase obrera. La clase obrera nos está beneficiando poco. Lo que yo, por mí, es que el más le está beneficiando es a la clase de capital, que pues está ayudando a ellos más que a nosotros. ¿Tienen pensado el voto, por tanto? Hombre, sí, votar, por supuesto que sí voto. Tanto la campaña electoral finalmente cumple la finalidad de convencer a los ciudadanos? Pues, no sé, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero la mayoría, la clase mayor, me parece que estamos un poquillo escarmentados ya de política, ¿eh? No obstante, para muchos el ejercicio democrático continúa siendo un motor fundamental para el transcurso de un país. Pues necesaria, como todo, porque si no, ¿qué sería? Por tanto, ¿los partidos políticos creen que van a realizar iniciativas o van a plantear iniciativas diferentes? Hombre, yo creo que sí. Por lo menos eso es lo que se espera. Que no haya ningún fraude como ha habido de aquí para atrás. A ver si con esta ya salimos de una. Pues claro, que tiene que... A ver si funciona esto un poco mejor, ¿no? Porque esto está cada día... Pero mal. ¿Servirá la campaña para decantar el voto? Pues claro que... ¿Sí? Yo creo que servirá, ¿no? Creo yo, ¿no? Porque como no haya un cambio, esto va... Ah, peor. ¿Usted tiene decidido el voto? Pues sí. Mira, yo aquí la idea la tengo muy fija, ¿no? Viendo el panorama que se está viendo, que trabajo no hay de ninguna manera, ¿no? Es que ni quiero saber, ni sé de política, ni quiero saber, porque ya que fíjate, la gente está, como es que dicen, lampando, está parada, ¿no? Y a ver a quién le da de comer la gente, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Está bien que los políticos nos muestren lo que tienen que decir y que nosotros podamos elegir oyendo todo lo que tienen que decir. ¿Una campaña siempre puede ser necesaria o los ciudadanos ya tienen predispuesto su voto? Hombre, predispuesto está en cierto sentido todo el mundo, pero nunca está llamado a oír todo lo que tienen que decir los políticos para terminar de decidirse. Arranca una campaña que tendrá el 20 de noviembre el resultado de dos semanas intensas en las que los programas electorales se presentarán sin cesar hasta que llegue el momento de la votación. Vamos a llevar una propuesta al Parlamento para proponer al PSOE y al PP y vamos a ver dónde se ven los chulos desde el punto de vista de la defensa de los ciudadanos. Está el dinero del narcotráfico, está el dinero de la corrupción, está el dinero de la trata de personas. Es intolerable, es indecente, es absolutamente inmoral. Tenemos que ser ambiciosos en nuestras aspiraciones. El cambio es crear empleo, el cambio es apoyar a los emprendedores.